Dun, dun. No. Vamos página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Putra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarlo así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría deberá ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita. Diría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados.
De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se vacíe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Omgate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Osashi Pu.
펑펑아 열어봐, 펑펑아. 소지 펑보, 소의 펑보, 두세지 펑보, 두세지 펑보, 나발세 펑보. Entonces, hay cinco agregados. Es el agregado de la forma, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación, el agregado de los factores mentales, de los factores composicionales y el agregado de la conciencia. Dile, di dos cuando digo sosolea dos tiene contes que habla de ser pembudo. Y si nosotros sobre estos agregados nosotros meditamos, nosotros los contemplamos, nos va a beneficiar a nuestra propia mente. Di cuando porque namdo siela siela pembudo. Ayuda mucho para que podamos pacificar esa mente conceptual. Tadi dos chena pena suji pumbo de tsame hago roda. Ani ngazo samlo chikto samlo tan di koranya pumbo chota dushi pumbo soro chedi samlo tirwa. Tini chwa dewa da dunga da ani tangnyum da chwa chikto chwa tsam dewe dewa dewa nyongwa da. Cuando hablamos del agregado de la forma, es fácil de entender, creo, se entiende lo que es el agregado de la forma. Luego, por otro lado, están los agregados que tienen que ver con el modo en que estamos pensando, que tienen que ver con la mente. Y por un lado, pues está el agregado en el cual es el agregado de la discriminación. Luego también tenemos el agregado de las sensaciones, de poder clasificar entre agradable, sufrimiento o una sensación neutra, es decir, las experiencias que vamos teniendo de clasificarla como agradable, desagradable o neutro. Pensamiento es una categoría y luego hay sensación agradable, simplemente agradable, desagradable, neutral, ¿no? Contento o no contento, neutral. Eso es la agregado de la sensación. Luego hay emociones, hay una categoría de emociones. Eso es consideramos como de casa con duji fumbo. Se le llaman los agregados de factores composicionales. Emotions. Que ahí está abarcando las emociones. Tini ko tsawegi namshe choroda tsawegi namshe ta ko sem sari gi cha sem ta tsawegi jidang sem jidang tsawe sem choroda tsawe sem de da ko you number zo sem de zo sem choroda kone you number de pa tsam you now da ani ro luego está lo que es la mente, la conciencia raíz o la mente raíz o también la mente principal, esa que es la que percibe los aspectos de los fenómenos. Hay, ¿cómo se llama? De consciente, de general. En fondo hay una consciente. Conciencia, ¿no? Conciencia es algo como cielo y luego salen nubes de la, ¿no? Nubes y pájaros. Hay muchas cosas de los conceptos y emociones, ¿no? Cuando se despierta la conciencia están ahí presente, ¿no? Sobre todo observarse en el cuerpo físico, sentir el cuerpo físico, y luego hay pensamiento, una categoría de pensamiento, y distinguir la sensación agradable, desagradable es otra cosa, y luego emociones otra cosa.
Solamente esto, si puede intentando observar y distinguiéndose, poner la categoría elementalmente. Eso es el pensamiento. Eso es la sensación agradable, desagradable. Eso es emoción. Emoción sería gusto, no le gusto, sería enfado, genio, mal humor, aburrido. ¿No? ¿Sí? Confusión, esas son emociones, hay categorías de emociones, ¿no? Pero agradable, ahí tienes que distinguir sensación agradable, desagradable es otra cosa, pero confusión es agradable, desagradable, pero otra cosa. Confusión es otra cosa. ¿Rua? Chanichedo, ¿no? Deva, mi deva, ¿ani? ¿Dungawa? Kibwa sayade kuna ya nyamnyong loga chare, tsuwa loga chare wada. Tati mong pa, yu mishi, yu dili karihin hamo mong di gen da. Ani nyob di ya da, sem jiwa, jigo chabu, chaya chabu da. Ani jik ya ngar sugu buke lung lang ya da, ani ya jik yu jigli ya pa chaya da, loga loga da. Tisi kuda sem jung uri kuro, sem jung uso. Soa dewa nyongwa da, dunga nyongwa da, ani tangnyam nyongwa da, o dhizuri di da, da soya pungpo shi. Da lama semchung sama, ani dujiye pungpo na dhigyo re. That's okay. Lama semchung sama, ani dujiye pungpo re. Da nga zo kongro langya dhogo da, ani ya chik peke, dhaba dhamma da le ya, ruba, daga na shenbe di ni, da chik marikbe cha mangbo yo re, ruba, ani, Jamjingjian lakso wadze sangwa jian lakwa di pungpo, da duje pungpo nang dhuwa. Vale. Entonces hay que saber distinguir entre estas partes, diferentes partes. Son, por un lado, lo que son la experiencia de agradable, la experiencia de desagradable, la experiencia de sufrimiento, o unas experiencias que son neutrales. Esa vendría siendo en relación a las sensaciones, y ese es el agregado de las sensaciones. Pero también, por otro lado, están pues esa confusión, esa, el tener una mente pesada, abrumada o aburrida, o tener una o tener la, emociones como puede ser el enfado, o también hacia ciertos objetos generar apego. Entonces, eso pertenecería a la categoría que es el factores composicionales. Es decir, es el agregado de los factores composicionales. Entonces, de los cinco agregados, este sería el cuarto agregado. Entonces, por un lado tenemos lo que son las experiencias que tenemos, esas sensaciones agradables, desagradables o neutras, que pertenece al agregado de las sensaciones. Por otro lado, el agregado del discernimiento es el poder distinguir entre este es la esposa, este es la mujer, este es el hombre, etcétera. El poder ser capaz de distinguir, discernir entre unos y otros es el factor mental, es el agregado de la discriminación o discernimiento, también se le puede llamar. Y volviendo otra vez al agregado de los factores composicionales, entonces ahí estarían pues esos factores mentales que faltan, el resto de los factores mentales que están pues el enfado, el deseo, la ignorancia, los diferentes tipos de la ignorancia, como también el amor, la compasión. Cuando levanta por la mañana, ¿no? Si quieres hacer respiración, sí está bien. Y es frecuentemente si hace, sería muy ayuda mucho para pacificarnos. Tienes que distinguir aquí la categoría de los conceptos, pensamiento, piensa muchas cosas, ¿no? Esa es una categoría. Eso es
Eso se refiere más o menos de la el agregado de la discriminación. Los pensamientos. Y luego emociones. Hay muchas reacciones y muchos distintos tipos de emociones, ¿no? Entonces, esto es refiere categoría de más aquí en la composición de los factores, factores composicionales. La conciencia es general, hay una consciente. Desconciencia, básicamente la conciencia, desde conciencia surgen los pensamientos e interpretaciones, ¿no? Dos sensaciones, restos de emociones. Pero se vuelve ahí, se pacifican ahí, se surgen ahí, se pacifican ahí. Como la ola de los océanos. Ola surge del océano. Eso es también agua. Pero vuelve al océano. Algo así. Todos los pensamientos parece como un tanto concreto, objeto real, pero todos son eso es la mente. Serían distintas, pero son naturales de la mente, todos son mentes. Se surge de ahí, se vuelve de ahí, pacifican de ahí. Bueno, sobre todo, lo importante es, en primer lugar, distinguir, estar consciente, estar, ¿no? Categorías, emoción, sensación, agradable, desagradable, y el pensamiento, y el cuerpo físico. ¿Tú va? Dini dana dile kona di ini tsoha dhamana dili ya chik sim di chi yo mara tsonghe pene da tsoha da tsonghe tsoha da dunghe dhamana lewe kabla tsoha dunghe dhamana lewe kabla dili ya chik nam dokpa chabu dang di shena dhobu dang o di chi yo mara mangawa dhobu dang o di chi yo mara kut di kurang tsoha rang re dini 저는 저랑 할 사람들은 그 좋아지는 그 예도 그래. 그런 그런 예도 그래. 근데 담으라 독보 담으라 이제 남도 담으라 이제 막아봤지. 네 직벽에 로. 이제는 영 강에 쳐도 그래. Hay diferentes tipos de sensaciones. También pues dentro de esas sensaciones están las sensaciones de sufrimiento y diferentes tipos de sufrimiento. Cuando ante esas sensaciones de sufrimiento nosotros le agregamos pues nuestras propias ideas, nuestras propias supersticiones, miedos, entonces lo que estamos haciendo es agrandando ese problema. Por eso si nosotros nos percatamos de que esas sensaciones, simplemente esa sensación desagradable, simplemente una sensación y no le estamos agregando miedos o conceptos, entonces se va desapareciendo. Pero si ante esa sensación de sufrimiento nosotros le ponemos todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras supersticiones, lo clasificamos como que no nos cae bien, no nos gusta, pues entonces solo estamos incrementando o agrandando el problema. Sí, es muy importante. Tanto con los lojong no lo dije sundo. Cara, de cierto tarda esto mundo, dan dilas en yugdi. Cuando cara chungba de quién que mares, de quién será mi dos de la. Ine de la magabache, ni chik sem magibuche, de magabache, de ni rejection che, o de ¿quién te deduce? En el adiestramiento mental hay una estrofa que dice cuando en realidad los problemas en sí, el sufrimiento que provocan estos problemas en sí no es un defecto en ellos, no es un error en ellos. El error está cuando nosotros provocamos que ello pues nos haga infelices, nos haga dar una sensación de que no nos gusta, que el clasificarlo, esa es la parte que es equivocada. Ahí está el defecto. Sí. Lo que pasa en la vida, ¿no? Los obstáculos se llamamos, sufrimientos se llamamos, o enfermos se llamamos. Sí mismo no es tan grave. La grave sería cuando estamos reaccionando tanto.
Y enfado y rechazo y escudos y lloro, se interpreta que es malo, es como así, ¿no? Se aumenta, eso no sirve de nada, eso es aumentando. Eso es aumenta nada más. Incluso si alguna cosa es bonita, pueden causarnos un desastre. Es todo fue la, de nuestro concepto, ¿no? Nuestra mente lo ha creado, así se interpretan, así. Dile, dile, dile. También vamos a decirle ya. Dejo, caray, porque todo desde Dhamma libre que hablo ya. Ni en otro da, Nyomon da, de todo Dhamma libre, ¿verdad? Todo Dhamma yo quiero re. Le digo que hablo ya. Ani, ani, de, todo, Mongbado de Leongo de Karina de Kensago, ¿verdad? Yam Sense. O de nuevo, Leongo de. Cuando somos de Tanda de Soda de Cartini Yungo, Carrera, Dine Hago, Hago, Gogu, Yamane. Cotswaro, Cantada de Sim Junchiro. D in Hagon de Yorde. Tengo otra observación chiro de. This is some kind of a Degrange de Hagawachi de Degrange. Cuando nosotros nos estamos experimentando diferentes tipos de sensaciones, estas sensaciones que estamos experimentando, luego nosotros podemos sentir confusión al respecto. ¿Por qué está sucediendo esto? ¡Qué extraño! Y entonces ahí estamos. Nos estamos cuestionando, no sabemos por qué o cuál ha sido la razón. El caso es que estamos cuestionándonos de dónde vienen, cuando en realidad estas sensaciones son simplemente factores mentales. Son factores mentales. Sin embargo, cuando nosotros las experimentamos, ponemos una carga emocional de decir, con nuestro pensamiento, de decir qué raro, porque. Pero si nosotros estamos claros de que estas sensaciones que experimentamos son simples factores mentales, ¿cómo poderlos diferenciar? Sí, solamente como, por ejemplo, ¿no? Emoción como emoción, sensación agradable como agradable, desagradable como desagradable, y neutral como neutral. Solamente no hace falta saber más allá de por qué viene, qué es eso, no hace falta saberlo. Solamente, eso está claro, ¿no? Sobre todo es una emoción, eso está claro. Puede ser un tipo de desagradable, eso es emoción, esto está claro. Y luego pensamos, interpretamos incluso respecto a estas experiencias, eso es categoría de pensamiento, esto está claro. Entonces, así es, dejarlo a ese mismo nivel, no profundizar en lo que es esas sensaciones, sino simplemente verlo con la mayor claridad. Es una simple sensación, es algo que se experimenta, que aparece en nosotros, en nuestra mente, pero ya está. Pero el cuestionarnos de dónde proviene, por qué, etcétera, eso ya no es innecesario. Sí, es que pacificar lo que necesitamos. No hace falta de dónde viene. ¿Qué más está? ¿Qué importa? ¿De dónde viene? No me gusta. Pacificar, necesitamos pacificar. Y luego se aclara, se vuelve a aclarar la mente. Entonces, poco a poco estás aclarando mucho que, de dónde viene, cómo es. La notación se sube, se desarrolla.
La notación se desarrolla. Notación ya vos ya me indo que eres regresa la notación. Ale. Percata. De noticing, ¿no? Notation. Se percata o nota. Con el tipo caso de xixin yerboda. Vigilancia. Ti casi bomba dice que shukche dugo. Coco de shukche dugo na de con pacho de caso de dice dugo de siguiendo dugo. Siguiendo más nada de. Siguiendo se can overwhelm to that, can control. No, sola. Siguiendo dugo. Pero ni me voy a echar en el lo voy de chunchar dugo. O tiene en sin eco. Siguiendo dugo. Porque entonces nosotros, si estamos vigilante de ello, entonces nos percatamos cuando están surgiendo y así ya podemos pacificarlos. Sí. ¿Dónde está la cara? Pero ni me echan con lo que ni me echan con lo que o tiene en sin. Es como cuando nos percatamos de los rayos del sol y entonces ya no parece tener ya tanta importancia. El luz se contiene de luz, esto no. No es necesaria la luz eléctrica. Es como cuando aparece el sol, salen los rayos del sol. Entonces ya. Ya no sí, tiene tanta fuerza. No le parece tener luz, ¿no? ¿Cómo así? Se desarrolla la observación, la energía de la vigilancia. Sí, sí. Attention. Introspección. Entonces esa vigilancia, esa introspección hay que irla desarrollando. Okay. Tadelia, o dicero. Di kanje maje da dije yo mare. Magawadan garijungba choa galdeba Makibadan, Magawadan, and the Chikdamishi was the word in the Samuel Tangyamar. Cocaine got so as it, or do something coronacora Midabare, coronacora, ni me have a. Así que no hay que. Ver, más bien hay que empezar a distinguirlo. Es una simple emoción y ya está. Es una simple emoción. No que eso nos afecte y que nos haga infelices, que nos haga cuestionarnos acerca de por qué, de dónde viene, etcétera, sino o que sea algo desagradable, o decir esto es mi enemigo, sino que realmente tratarlo como una simple emoción. Y como cualquier emoción es impermanente, por lo tanto desaparecerá. Por ejemplo, los seres humanos tienen los cinco agregados completos. Como nosotros mismos tenemos estos cinco agregados en su totalidad. The ego said the co on the Nodri Gandicha song in Bina, and the Namjing Azuk that the Ticharu Yare Garsa Peggy Pumongabo Martin Berrawanch. No. Ego said the coca, you got a singular land, Pumonga Martin Berrawanch singular. Tio Mare, Tonshina. Cuando hablamos de ese ego, normalmente es porque sobre. No nos percatamos de que está en base a estos agregados, dependiente de los agregados, sino que pensamos que es algo independiente, cuando en realidad no es independiente. Sí, es cuando uno piensa que es independiente, no es que está dependiente de los agregados, sino que es como algo independiente, ajeno de esos agregados. Algo independiente, algo distinto. No es mi mente, ni mi cuerpo, ni mi sensación, pero hay. Eso es exactamente el ego. Es falso porque si es soy yo, tiene que ser la naturaleza de cinco agregados, ¿no? Sin ahí, ¿no? De pulmón y rancha, ¿no?
Es decir, entonces, sí, tiene que estar en dependencia de lo que son los cinco agregados. Su función en relación a los cinco agregados. Porque, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo padece de una enfermedad, entonces decimos, yo estoy enfermo. Me siento enfermo, ¿no? Y también cuando nuestra mente se encuentra feliz, entonces decimos, estoy feliz. Sí, sí, yo existe, no puede existir aparte de los agregados. Tiene que ser dentro de los agregados, ¿no? Integración, naturaleza integral. Sí. Es decir, si ese ego existe, no puede existir ajeno o aparte de los agregados. Si existe, tendría que estar incluido en lo que son esos agregados. Sí, está, naturalmente está integral. Tienes que ser integral, una parte integral. No se puede apartarse. Si aparta, entonces sale mucha confusión. Porque entonces, si mi mente está feliz, ¿por qué eso esté feliz? Mi cuerpo se esté enfermo, ¿por qué estoy enfermo? Mi cuerpo se muere, ni soy yo se muere. No podemos decir prácticamente. Prácticamente, el ego independiente, aparte de agregados, no podemos encontrar. Nadie encontrará. Nosotros tampoco va a encontrar. Porque si hablamos prácticamente, mi cuerpo es enfermo, yo estoy enfermo. Si mi mente pienso, yo pienso. Si mi mente está clara, sabiduría, soy sabio, entonces ¿dónde está el ego? El error es que nosotros, por la ignorancia, cree algo aparte de la mente. Cuando yo pienso que yo soy yo, ¿no? Yo no siento que soy yo, mi cerebro, ni mi mente, mi sensación, no siento. Esa es intrínsecamente la equivocación. Y eso es lo que esa ignorancia de percibir a ese yo de esta manera es lo que se clasifica dentro de la filosofía budista como esa ignorancia innata. Lo que pasa es que no está negando la existencia de ese yo, porque ese yo existe. Por eso es que al existir ese yo, entonces por eso experimentamos sufrimiento a lo agradable, desagradable. Pero no es su existencia, no es aparte de los agregados. Sin embargo, nosotros sí sienten aparte. Nosotros pensamos, creamos aparte. Ego existe aparte. Ego no es mi mente, ni mi cuerpo, ni nada. Eso es muy claro. Entonces, sí. Esto es... sale todo conflicto por esto. ¿Te acuerdas? Diréis, ¿entendés? Rubá. Kalau kerja ini na di tempat ini dia la tenen ini kasut kasut dia la tenen ta ngau itu jubah kene ini ta jebu yang kasih tuku tu mana jebu dua kasih tuku mana tu dia nangpe cina. Jebu ya bu yang dia mera dia la tenen. Lo di lokshe ina. De jebu yang kasih yang dia mera ta lokshe mahin baca lo duntun cina balik kognis cina ina. Kalau ngau zaman ini tempat ina di Entonces, precisamente como esta es una mente errónea, una equivocación, entonces partiendo o basándonos en ellos, no se puede obtener un buen resultado. De algo que es una mente errónea, basándose en ella, no se puede tener un buen resultado. Mientras que si se basa en una mente que no sea errónea, en una mente que tenga una cognición válida, es decir, verdadera, entonces el resultado va a ser beneficioso.
percepción falso y percepción verdadero, ¿no? Percepción verdadero, lo que es existe, lo que es verdad, lo que percibe, lo que reconoce. Es falso porque lo que reconoce no es esta verdad, lo que según como lo que reconoce. Reconoce mal, entienden mal. Hay, en general, los eruditos del budismo, tienen filosofía básicamente, cognición válido, todas las cosas en la vida incluso, ¿no? En general, cosas buenas, condiciones favorables y felices, todo es directa o indirectamente, viene por la cognición válido. No viene por la falsos, una percepción de falsedad. Sí. Entonces, el ego de lo que tenemos, nosotros lo que tenemos, incluso los perros y pájaros y insectos tienen de una sensación de yo equivoco. Este no quiere decir que no hay un insecto que experimenta las sus cosas, ¿no? Nosotros experimentamos todos distintos tipos de emociones y comida y sabor, tacto y todo, ¿no? Hay un problema, ¿dónde está? ¿Equivocación dónde está? Estaba que él como ego independiente, aparte de nuestro cuerpo y mente. ¿No? Sí. Somos natural de nuestro mismo, es integración, integral de cuerpo y mente. Integral de cuerpo y mente. El cuerpo, su evolución del cuerpo es muy, muy profundo, ¿no? De interdependencia, la causa de causalidad, de las, por ejemplo, la, ¿no? De cosmología de la, el mundo es increíble, es afuera de concebible. No se debe pensar que algo es fácil y no tiene algo seco, es tiene muy profundo la, por eso es el según el budismo la interdependencia, ley de causa efecto, más detalles, más completo solamente cuando iluminados, cuando iluminamos, solamente cuando llega la iluminación, ¿no? San yenen mado ni de Se dice que hasta que uno alcance el estado de la budeidad, uno no es capaz de conocer con todo detalle y profundidad tanto esa relación de interdependencia como la profundidad en detalle de la ley de causa y efecto. Y la mente en sí es extremadamente profunda. La mente es impermanente. Pero cuando a veces se menciona que la mente es impermanente, uno puede tener la idea de que entonces se va a crear otra mente aparte de esa mente. Entonces, en realidad, no es que es al decir que esa mente sea impermanente, no significa que desaparezca y se convierte en otra mente, sino que esta mente que es impermanente significa que está continuamente transformando dependiendo de causas y condiciones. Nosotros sentimos mente es impermanente. Mente la cambia, mente. La mente cambia o no cambia. Pensamiento cambia cada rato, ¿no? Cada rato se cambia. Pero piensa que hay mentes que no se cambian, están ahí, ¿no? Consciente de algo, conciencia despierta. Por ejemplo, luz se dura las dos horas, tres horas, la luz. Es parece misma luz. Luz de la a la 11, luz de la a la 12, parece es misma luz, pero no es misma luz. Luz de la a la 11 ya se fue. A la 12 la luz es distinta. ¿Por qué? Las energías
energía es distinto. Lo que pone la luz sale a las 11 y a las 12 es distinto. La energía se gasta y luz. La vela dura una hora, ¿no? La llama, la llama de primera hora y la llama de última hora, su aceite es distinto. La cera. Rua. Acera. Num de lugar va. Sí. Tambo de num de chigio. Tama de da num hama de chigio. De ko ko de chig de me chig de ore de me chig mare ya mare. Ngone de ngone le me chig re ya mare. Ko ne de ko ju lo hala gore do. Parecería que es el mismo fuego, la misma llama, pero en realidad no lo es, porque la propia cera que está dando lugar en el primer momento que se enciende esa vela, ya se ha transformado ya al final, pues lo que te queda de cera es lo que está dando lugar a esa llama, aunque aparentemente parecería que es la misma llama. Yukchudi any tanda donde dana chu da longama donda derin donda da chigbore de yago manzu samlo da chu da garang re tengir boda es como la corriente de un río. Bueno, Geshe la ha comenzado diciendo, así como esto hay muchos otros ejemplos, como este que está poniendo ahora, la corriente de agua. Nosotros pensamos que es la misma corriente de agua, pero es imposible, está en constante cambio. No es la misma corriente de agua que vemos en un momento que la que vemos después. La nening nganzo sambal todo cuando chuchuchu todo el mundo. Talo chito bene. Nening chu tagarang re dingiro nganzo sem nanglo la. Es como cuando nosotros vemos la corriente de un riachuelo un año, al siguiente año vemos otra vez la corriente del riachuelo y pensamos que es la misma agua que estaba hace un año. Eso es lo que en nuestra mente surge. Y eso no es verdad. Porque esa agua del año pasado, vaya a saber dónde está ahora, dónde se encuentra ahora. Lo que pasa es que ambas son agua, entonces son agua, por lo tanto es muy parecida, y entonces de ahí sacamos la conclusión errónea de que es la misma. Igual que la luz eléctrica, pensamos que es la misma luz de hoy o de mañana, pensamos que es la misma, pero no lo es. Ayer no hemos lo visto esta luz, ¿no? Hoy también lo vemos. Es la misma luz, pensamos, pero no es mismo, ¿no? Realmente no es mismo. Ayer era otra energía y hoy es otra energía de luz. Pero sobre todo es semejante de todo, ¿no? De su forma, es luz, es semejante. Eso es causanos de hay un nivel sutilmente reconocer mal. Sí. Así. Bueno, es general de manera de estar ahí un poco tiene trucos, no tricky. De cuando dices dedo, cuando dices dedo, ¿cómo dices que orba da? Kunzup da, ¿no? Kunzup que demba da, ¿no? Donde demba se dos ni dos le que orba da. Y entonces ahí es cuando entra lo que se llama por un lado lo convencional, que se llama verdad convencional. Y por otro lado, la verdad última. Y es ahí donde entra la presentación de las dos verdades. Porque en realidad lo que se nos está tratando de explicar es como por un lado tenemos esa percepción, lo que nosotros estamos percibiendo, y por otro lado es la realidad, esa realidad última, el modo en que existe, el modo ese auténtico. Lo es, ¿no? Exactamente como es, realmente como es. Y la apariencia, lo que surge a todo el mundo, incluso los niños,
aparece, apariencia, pero en realmente qué es. Entonces hay dos verdaderos, verdad última y verdad convencional. Chesan oti di machine deni machine kenje ne da a nyomodzu kegyo roda deni machine kenji ani nyomodzu sama ani de machine kenji lebar esgo deni o tembani digi nesu de yabo kondo chunu go chesan ani da dela tembe da nyomodzu sama digi dela momba dang dela nodri chebo nodri sama de kon kon ani meo chado ade precisamente porque no se conoce lo que son estas dos verdades, entonces al no conocer estas dos verdades es la base por la cual surgen los engaños, es la condición que da lugar a los engaños, porque no estamos conociendo correctamente. Entonces cuando no conocemos estas dos verdades, cuando nosotros llegamos a conocer estas dos verdades bien, entonces ya no estamos dando lugar a esa condición para que se dé el se dé lugar a los engaños, a los errores que cometemos. Cuando conocemos estas dos verdades, entonces somos capaces de destruir los engaños y los errores que cometemos. Se vuelve entonces un antídoto ante ellos. Los engaños que tienen mucha fuerza se debe a que a la familiarización que tenemos con ellos. Parece profundo, es parece fuerte, poderoso, porque eso es nosotros estamos acostumbrados. La vida tras vida de este niño está acostumbrado con esto de estructura de la percepción y entendimiento. Por eso. Entonces sí, la estructura se arranca. Establece la estructura de la sabiduría y la compasión. Eso es el camino de Nirvana. Desde el momento que tenemos la estructura de la ignorancia, sobre todo vamos a precisamente, forma más precisa, concretamente la estructura del el ego y los enfados. Enfado y afaramientos. Entonces, ¿qué refiere claramente camino de Nirvana? ¿No? Sustituir. To replace the ego, bodhicitta, the wisdom, no? Wisdom and then and compassion. That structure is... Entonces, significa sustituir esa estructura del ego, sustituirla por sabiduría, sustituirla por compasión. Oh, that's what I said. And that's what I said. Sabi kuran ani lo lokshe yinba che ro lo lokshe yinba dela tene da tame she ba da ni be ge mo ba chi ne zu rang xin gi da di to le ya ni kong ro da ni de sha ma je la su de da rang xin le de ya de zu ye na ani ji sem ji bi ju ji me ba cuando entonces, por ese ego, este ego que en realidad estamos hablando de una mente errónea que está dando lugar a este ego, es la base de la cual pues, está provocando la confusión. Y eso va a traer de una manera natural lo que son pues, los engaños, como son el enfado, el apego, el orgullo. Y estos no nos van a dar esa... Al contrario, nos hacen provocan en nosotros una mente infeliz. Roba. Chesan, ane di ta? Manzi xianliya kushabche matuya da, xianliya ningjike matuya di. Shendagi gangi di nganzu nyungu mewe yinzang di maare, shendagi nganzu loha loha tate yinbanzan di yunzen riyo maare. Nosotros, el hecho de que, pues, hacia los demás no podamos generar esa actitud de respeto, de compasión, es porque no nos
Porque nos estamos distinguiendo de ellos cuando no queremos que ese sufrimiento. Porque la razón no es que vaya a venir su sufrimiento de esos seres, porque la razón no está en que nos percibamos como distintos. Nos cuesta para surge un respeto a valorar la vida de otras y surgir la compasión de otras, comprender sus problemas. Nos cuesta. Pero no, esto no es porque él es él y yo soy yo. No es que por la razón es su sufrimiento es no mío, no estos. La razón es el ego, la falsedad del ego. ¿Por qué? Se pacifica el ego, nos devolvemos la naturaleza exactamente quién somos. Entonces, el respeto se surge solo. Es comprende muy fácilmente el problema del resto. Esa es la cuestión de la. Ok, pues esto es así, y es así como está funcionando con este proceso. Porque en el momento en el cual nosotros pues comprendamos que el ego es simplemente una emoción y que nosotros podamos disminuirla, entonces ya van a surgir de una manera mucho más natural lo que es ese respeto por los demás, el poder comprender el sufrimiento de los demás. Manzo sem nangi mongwa mariba dang ane chik kangai dame naso chi yungu yobache di tole ya tabi cho karakara chegui ma ha mo hoa dang dos kangai te ane kanji dizu chasang lo de sem kangai ina da dan shiru yugu kangai ka nini bui na chamche ta ngodan gyube kone da rang jizin tene yungu yor da rang jizin tene yungu yor rang jizin ka zegi nyungu roba dee su jingang do lo jake lo de ting saru chin ane lo go che ru chin kusam lo gui yang ru chin. Así que en resumen, mientras en nuestra mente todavía exista lo que es esa confusión, esa ignorancia, pues entonces se están provocando todos esos problemas y no sabemos cómo enfrentar bien esos problemas. Pero cuando nosotros nos percatamos que en realidad esos problemas que podemos estar experimentando tanto a nivel físico como a nivel mental están... Lo que está originando estos problemas es esa actitud egocéntrica. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de ello, identificamos esta actitud egocéntrica, entonces la disminuimos. En el momento en que la vamos disminuyendo, haciendo desaparecer, entonces nuestra mente va a ser una mente mucho más extensa, una mente mucho, mucho mejor, una mente mucho más valiente, una mente mucho más tranquila. Y una mente que ante las situaciones difíciles sabe llevarlas mejor. Viene en nosotros esa fortaleza. Tati, tatagas, mazo de Timaro, tati, caso bebé. Taka keje suyani shiyo marwa anzo di nyanga sura jin keje nyinji u suyani shiyo marwa ta kono su di kono su nyamnyong tu chungjin shiyo marwa kono su bagi rang jin zin da janju sem di nyi kheba yakbo shiyo na gyula kye nyamnyong to nyo da kheba di shiyo ton da sung marwa. Y lo que se está comentando no es simplemente comentarlo por comentarlo o decirlo pues porque suena bonito, sino es porque es a partir de la propia experiencia, a partir de esa propia práctica de identificar lo que es esa actitud egocéntrica, de identificar también cómo generar esa mente de la bodhicitta y de la gran diferencia que existe.
Pero entre ambas. Pero no mi propia práctica. Eso dice lo, el texto y maestros, otros textos. Y aquí, por ejemplo, lo que dice. Que se encuñe nana chansim chos. Chanchu siempre de que vos sim que nane da, pero tiene chodo que vares. De yo no, ni te dan poco de una de vares. No. Como aquí dice en el mismo texto, dice, es como está hablando de la mente suprema, de la bodhicitta, que es entre las virtudes, es la más excelente de las virtudes, y de entre, es como si de entre las flores, la más excelente de las flores. Eso, y también como en esta mente se posee, nos ayuda para encontrarnos con esa felicidad tanto a corto como a largo plazo. Tengo que va mambo yo, no que va yo, lugi que va yo, yiji que va yo, ¿verdad? Ani tsunu sumen que va, kom jabe que va, ¿verdad? Kom jaya que va, ni che nye da, ni che karso da, jik lobjong che, sama que va rada, tip loya da, jik mi jik chili pa rogwa che da, jik sama que va rada. Porque en realidad hay diferentes virtudes, como las virtudes que hacemos con nuestra palabra, que hacemos físicamente. Hay muchas virtudes que estamos realizando cuando estamos llevando a cabo ese esfuerzo gozoso, cuando estamos meditando. Eso también es virtuoso, cuando estamos escuchando enseñanzas, cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, cuando ayudamos a alguien. Todo eso son acciones virtuosas. Tadi komja ro ane ta geva da dame na so je bare je geva di da na no tamji na ne da janju sim ge geva di da chodu ge bare se hay una gran diversidad de virtudes, de acciones virtuosas. Sin embargo, de todas esa gran diversidad de virtudes, la que sobresale, la excelente, es la mente de la bodhicitta. Ti ni bo che dan pu gan de na se dile deva, se chimo le na deva. Y que ello esta trae consigo ese bienestar, esa felicidad tanto en esta misma vida como en las futuras. Ya san ti ni ngan zu da a ngan zu ge da beba. Beba kun ni ge ba ja se du gon ga se da. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que poner todo, cada vez que podamos, poner todo ese esfuerzo para que nosotros podamos desarrollarlo, para que podamos alcanzarlo, para que tengamos ese conocimiento, para que tengamos ese potencial, esa capacidad. Also diese time, knowledge, energy, everything should be dedicated to that, to achieve, to experience. Por lo tanto, nuestro tiempo lo debemos dedicar al igual que nuestro conocimiento, nuestra energía la debemos dedicar para poder alcanzar, experimentar, obtener esa mente de la bodhicitta. Cuando dice, ¿dónde está? Chanchu sim de, chanchu sim de tachón de, ¿dónde debo dar las cosas? Chanchu sim de tachón, porque sim de, devane deva choya chu gyu deva lam deva jebu devas. Porque está basándonos en esta mente de la bodhicitta,
esta solo nos va a traer bienestar, nos va a llevar de bienestar a mayor bienestar, de bienestar a bienestar. Entonces, es la causa del bienestar, la felicidad, es el camino de la felicidad, es el resultado de esa felicidad. Namba tamje kempa yan jinyo simjo khone le jungju joga de ba da dilan ne den jawa wes. Mhm. Jesa ani da namjin gewe goman sanje goman tadu gro namjin gewe goman namba tamje kempa goban de ani be janju sem khonal den do gures. Mhm. Inzani ani a semje gande je ben ani be timu mishi be timu lo joga ja be chedo ani janju sem gom gures. Mhm. Da shidip si gro da mishi be timu thara. Mhm. Me baso yore. Lo que también está diciendo en la siguiente estrofa es que esa mente omnisciente, esa mente que es capaz de conocer todos los aspectos, conocedor absoluto, ese estado último de la budeidad, que es esa mente omnisciente, dice, se consigue gracias a la mente de la bodhicitta. Porque únicamente con la mente de la bodhicitta uno es capaz de liberarse de los oscurecimientos, incluso aquellos oscurecimientos mucho más sutiles. Porque estamos hablando de que esa mente omnisciente es completamente opuesta a los oscurecimientos. Janju sem la tene tongi do be shera kuran ya gacher dang gacher do ya ting sam do ya chigoro con el cultivo de la vacuidad uno está haciendo que esa mente con el cultivo de la mente de la bodhicitta uno está haciendo que esa mente pueda tener esa fuerza, esa capacidad de incrementarse y aumentarse así. Tongi do be shera Kandes, laime, tonyo tobo shirap lama son. Tonyo tobo shirap, janju sem la tiene, tonyo tobo shirap diyan ting sabr tong, ya chel tu. Entonces, con la mente de la bodhicitta, va a hacer que el cultivo de la vacuidad, entonces, esa vacuidad que se está cultivando gracias a la mente de la bodhicitta, va a ser mucho más profundo, mucho más extenso. Eso es. Dire chisa tonyudo sherap chikbuk sangi goma top tuyo mar janju sim jimi gu yaro jorda lo cual significa que si uno únicamente cultiva la mente de la vacuidad, la percepción de la vacuidad, entonces no, por cultivar únicamente la vacuidad uno no consigue la budidad, necesita también de que vaya acompañado de la mente de la bodhicitta. Tarba tuyo yaro ba con la mente de la bodhicitta. Jamin Janju Sem Yamdu da combination jena, Sundu Juna, and Sanji Lam, that Lam Yonsu Soba, Lam Yonsu Soba. Si uno únicamente cultiva la vacuidad, puede conseguir la liberación. Pero en el momento en que esta vacuidad esté unida al amor, a la compasión, esa mente la bodhicitta, entonces consigue la budidad. Consigue con esa vacuidad unida con ella, entonces está consiguiendo la completación de los caminos. Por eso se requiere de esa, se dice incluso que se requiere de esa unión del método y de la sabiduría. En el momento en que el método y la sabiduría están unidos, entonces se lleva a cabo ese camino completo, en su totalidad, ese camino sin error, o ese camino verdadero. Rangi dunde chazan rangi dunde dukin rangi dunda dukin rangla pemba xianla pemba geure sine ni du cheba jena janju sim chibun yegi yores. Si estamos buscando algo que pueda cumplir con nuestros propios objetivos, pero no solamente cumplir con nuestros propios objetivos, sino incluso también
para cumplir el de los demás, para es decir, algo que nos beneficia a nosotros, pero que también esté beneficiando a los demás, únicamente lo vamos a encontrar en la bodhicitta. Es que cuando digamos la compasión, ¿no? Compasión y amor, parece que está dedicando para otras, ¿no? Parece que no, yo, ¿qué gano yo entonces? ¿Para mí qué? Todo para ellos, ¿para mí qué? Puede surgir la, ¿no? De la... su virtud, la virtud es de la compasión, virtud es de la bodhicitta, es muy virtuosa para uno mismo y para los demás, es para los dos, de manera muy sana, muy virtuosa. Ese es el camino, lo que logra de todo. Es que no se ganan por la preocupación, se ganan por la... no, sin preocuparse. Porque si uno está cultivando realmente ese amor, esa compasión, cualquiera que sea lo que de su objetivo que quiera conseguir, lo consigue gracias a ello. Incluso uno mismo está consiguiendo sus propios objetivos. Date chel que se va a tener. Lo tomamos un té.